Hace un tiempecito atrás había problemas con la bebida adulterada y hubo un tiempo como que eso ha estado calmado, pero hoy nos hemos enterado de dos fallecimientos por bebida adulterada, mi gente. Una en La Laguna y el otro caso en La Lomita. Dos jóvenes han perdido la vida por el consumo de bebida adulterada. Según las informaciones de la directora de salud pública, en la cual estuvo reunida con las autoridades de aquí de Moca, de emergencia se reunieron en la mañana de hoy para tratar ese asunto. Ay, la bebida La adulterada. bebida adulterada Otra otra vez en el tapete, otra vez haciendo de la suya en Moca. Vamos a escuchar las declaraciones que dieron las autoridades sobre este asunto. Que tú te ríes, pero Willy. Dice, pero lo que dice mi amigo Jeremy Rivas, que estamos en una investigación. ¿Cuántas personas aquí no murieron aquí en Moca? ¿Eh? ¿Cuántos fallecidos por culpa de la bendita en una bebida semana como 11 adulterada? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos ustedes sometieron a la justicia, señor Jeremy Rivas? ¿Cuántos me sometieron a la justicia? ¿Cuántos presos arde por la venta de bebida adulterada? Entonces ahora usted me dice a mí, murieron dos personas que están en fase de investigación. Que se atenga de vender la bebida adulterada porque ellos están en fase de investigación. Miren esto, señores. Antes de quiero, dice un amigo televidente, sobre los robos en La Laguna Moca. Muchos robos en colmado, vivienda y la policía nada que hacer. El coronel que se ponga la pila con eso. Hay varias denuncias y no ponen caso. Saludos. Yo le mando saludos a usted también. A este llamado para el coronel de la Cruz a que se dé vuelta por La Laguna, que ahí sí lo están necesitando. Ahí están necesitando que la policía se dé vuelta por el gran aumento de los robos
en esa localidad. Y te sí, y al coronel, como ella anda detrás de esos vendedores supuestamente de droga, que se dé la vueltecita un poquito más para arriba, para donde arriba está la casa del cuidado padre Rogelio Cruz. ¿Cómo? Vaya, coronel, por ahí, que está a pocos metros del cuartel de ahí de la laguna. Se está vendiendo de las cosas aquellas. Cuidado, Willy. Y cuidado, hay detalles. Cuidado, Willy. Mira, Willy, dos personas murieron por el consumo de bebida adulterada. Hace tiempo que no escuchábamos casos de bebida adulterada. Y hoy se vuelve a estar en el tapete aquí en Moca esta situación. Los fallecidos fueron Roberto Michel Ferreira Burdiez, de 33 años, residente en la comunidad La Lomita, y Wilson Francisco Isiano Guzmán, de 22 años, residente en el distrito municipal de Las Lagunas. Ahí están los dos jóvenes. Ustedes están viendo la foto de Robert Michel Ferreira, de 33 años, quien falleció por el consumo de bebida adulterada, y Francisco Isiano. Uno murió ayer, en el día de ayer, y el otro en el día de antier, por el consumo de esta bebida. Esta semana ya inicia la semana con dos fallecidos por el consumo de bebida adulterada. Las autoridades se reúnen de emergencia para tratar este asunto. La pregunta mía es, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba que esto volvió a suceder en Moca? ¿Dónde están esas autoridades para prevenir a que se siga vendiendo bebida adulterada, donde se siga fabricando? Se acabaron los casos y ellos se acabó la persecución. Mira una cosa. Hoy, Willy, hay dos muertos, dos fallecidos por el consumo de bebida adulterada, y hoy están ellos alarmados. Una reunión de emergencia. El juidero para contrarrestar esta situación. Vimos un fiscal ahí que van en persecución detrás de ellos. ¿Y por qué no estaba la persecución? Porque la fábrica clandestina de bebida adulterada nunca la han quitado de donde están. Todo el tiempo está ahí. Siempre en el mismo lugar. Y todo el mundo sabe dónde es. Todo el mundo sabe. Hoy, porque hubieron dos fallecidos por metanol, según las declaraciones que dio Yudelka Collado, directora de Salud Pública de la provincia de Espaillá, hoy ellos van a empezar con una persecución. Quiera Dios que vayan a los lugares, a aquellos lugares donde sí fabrican esto que le está haciendo daño, porque ellos se enfatizan en perseguir. Hay vendedores que la venden. Ok, hay que perseguirlo para que no venda, pero también hay que la fabrica.